El ají, también conocido como pimienta roja o chile, es una hierba. El fruto de la planta de ají contiene una sustancia química llamada capsaicina. Al parecer, la capsaicina disminuye la sensación de dolor cuando se aplica a la piel. También podría disminuir la inflamación. El ají comúnmente se usa para tratar la artritis reumatoidea, la artrosis y otras afecciones dolorosas. Se usa también para tratar problemas digestivos, afecciones del corazón y de los vasos sanguíneos, entre muchas otras condiciones. Pero realmente no existe buena evidencia científica para apoyar muchos de estos usos. Cierta investigación muestra que la aplicación de una crema o el uso de un parche que contiene el químico activo presente, conocido como capsaicina, logra disminuir el dolor en personas con neuropatía diabética. Una crema específica que contiene 0,075% de capsaicina está aprobada para usar 4 veces por día para tratar esta condición. También se ha estudiado otro parche que contiene 8% de capsaicina, que está disponible con receta solamente, aunque no se ha aprobado para tratar este tipo de dolor nervioso. Las cremas o los geles que contienen menos capsaicina del 0,075% parecen no funcionar. Las emulsiones, que se usan menos de 4 veces por día, tampoco parecen tener algún beneficio. La aplicación de cremas y perfumes que contienen capsaicina puede aliviar de manera temporaria el dolor crónico causado por varias condiciones, incluida la artritis reumatoide, la psoriasis, el dolor mandibular y otras condiciones. La aplicación de un parche que contiene 8% de capsaicina reduce el dolor durante 24 horas en un 27 a un 37% en personas con daño nervioso causado por el herpes zóster. El parche de capsaicina está disponible con receta médica solamente. Cierta investigación muestra que la aplicación de una venda enyesada en la espalda que contiene ají podría reducir el dolor de la lumbalgia. Cierta investigación que muestra que la aplicación de capsaicina dentro de la nariz disminuye la cantidad y la gravedad de la cefalea en brotes. Cierta investigación muestra que la aplicación de 0,025% de capsaicina en la piel podría disminuir los síntomas de la artrosis. Una investigación muestra que la aplicación de capsaicina dentro de la nariz podría reducir la congestión nasal en personas sin alergias o con una infección. Los beneficios podrían durar de 6 a 9 meses. La investigación muestra que la aplicación de una venda que contiene ají en puntos específicos de la cabeza y la frente durante 30 minutos antes de administrar la anestesia y dejarlo durante 6 u 8 horas todos los días después de una cirugía reduce las náuseas y vómitos. Una investigación muestra que la aplicación de una venda que contiene ají en puntos específicos de la cabeza y la frente durante 30 minutos antes de administrar anestesia y dejarlo durante un máximo de 3 horas después de una cirugía reduce la necesidad de usar analgésicos dentro de las primeras 24 horas después de una cirugía. Otra investigación muestra la aplicación de un parche específico que contiene 8% de capsaicina una vez puede reducir el dolor hasta 12 semanas. Sin embargo, no es claro si esto se debe a un posible efecto placebo. Este producto está disponible solo con receta médica. Una investigación limitada muestra que la ingesta de ají antes de una prueba de atletismo podría mejorar levemente la velocidad, la fuerza y la resistencia, pero no existe suficiente evidencia para confirmar esto.
Una investigación sugiere que colocar algodón empapado con capsaicina durante 15 minutos y repetir este procedimiento durante 2 días podría disminuir los síntomas de las rinitis alérgicas. Para esto tampoco existe evidencia, ya que la que existe es contradictoria. La investigación preliminar muestra que el uso de enjuague bucal que contiene capsaicina todos los días durante 7 días disminuye levemente la sensación de ardor en personas con síndrome de ardor bucal. Otra investigación muestra que la aplicación de un gel en la lengua 3 veces por día durante 14 días podría disminuir levemente el dolor en personas con el síndrome de la boca ardiente. No existe suficiente evidencia para confirmar esto. Una investigación preliminar muestra que la ingesta diaria de ají durante 1 mes podría disminuir los niveles de azúcar después de comer en las embarazadas con diabetes gestacional, aunque la ingesta de ají no disminuye los niveles de azúcar en la sangre en ayunas. Para esto no existe suficiente evidencia para confirmarlo. Una investigación preliminar sugiere que la ingesta de cápsulas de polvo de pimienta que contiene ají en cápsulas 3 veces por día antes de las comidas disminuye los síntomas de ardor, pero en ciertas personas hace que los síntomas empeoren antes de mejorárselos. La aplicación de una crema que contiene entre 0,025 y 0,075% de capsaicina 4 veces por día en los puntos sensibles podría disminuir la sensibilidad en personas con fibromialgia. Sin embargo, no parece disminuir el dolor generalizado o mejorar la función física. Cierta investigación sugiere que la aplicación de un parche que contiene 8% de capsaicina en la piel durante 30 a 90 minutos podría reducir el dolor en hasta 12 semanas en personas con daños nerviosos causados por el virus de inmunodeficiencia humana. Sin embargo, otra investigación sugiere que no podría tener este beneficio. La aplicación de una crema que contiene 0,075% de capsaicina no pareciera funcionar. La investigación preliminar muestra que la ingesta de cápsulas de un producto combinado específico que contiene capsaicina y muchos otros ingredientes por día durante 8 semanas podría disminuir el dolor articular en un 21% en comparación con el placebo. Pero no pueden determinarse los efectos del ají solo a partir de este estudio. Ciertos informes sugieren que el uso en la nariz del químico activo presente en el ají podría ayudar a tratar las cefaleas migrañosas. No existen suficientes evidencias para confirmar esto. Cierta investigación muestra que la ingesta de cápsulas que contienen ají 2 veces por día durante 30 minutos antes de comer y durante 12 semanas disminuye la grasa en el estómago, pero no el peso en personas obesas y con sobrepeso. Aunque otra investigación muestra que la ingesta de un suplemento combinado que contiene extracto de ají 2 veces por día durante 8 semanas reduce el peso corporal, la masa grasa, la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera cuando se lo usa junto con una dieta. Se necesitan aún más evidencias para confirmar esto. Las personas que comen el fruto del ají, el chile, es un promedio de 24 veces por mes, parecen tener menos probabilidades de desarrollar úlceras que las personas que comen chile en promedio de 8 veces por mes. Esto se aplica al chile en polvo, a la salsa de chile, al polvo del curry y a otros alimentos que contienen chile. Pero existe otra evidencia que sugiere que la ingesta de pimientas de chile no ayuda a cicatrizar las úlceras. Una investigación clínica preliminar muestra que la aplicación de los síntomas y el flujo de aire en personas con pólipos, pero para esto se necesitan más evidencias. Cierta investigación muestra
que disolver en la boca una pastilla que contiene ají antes de cada comida podría mejorar la capacidad para tragar en los ancianos. Existe además cierta evidencia de que el ají mejora la capacidad para tragar y la ingesta en las personas que tuvieron un accidente cerebrovascular. Se necesitan más evidencias para confirmar esto. Asegúrese de lavarse las manos después de aplicar la crema de capsaicina. El uso de una solución diluida de vinagre funciona muy bien. El uso de solamente agua no es suficiente para remover la capsaicina. No use preparaciones de capsaicina cerca de los ojos o en áreas de la piel que están sensibles, ya que podría producirle ardor.